¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar ahí, por no cambiar de canal. Qué lindo es poder encontrarnos una vez más y poder, antes que de irnos a la cama, reflexionar un poquito, meditar un poquito. Hoy estamos en tiempo de Adviento. Habrán escuchado esta palabra, por ahí un poco difícil. Pero también tenemos otras palabras difíciles y no nos cuestan tanto, ¿no? Como Google, como WhatsApp, ¿no? Y por ahí uno dice tiempo de Adviento, ¿y de qué se trata? Es tiempo de espera. ¿Y qué esperamos? Nos vamos preparando para la Navidad. A esto nos está invitando la Iglesia en este tiempo. ¿Y cómo nos preparamos? Porque tiene que ser un tiempo de cambio, un tiempo de renovación, de purificación. Y bueno, ahí es donde me tengo que preguntar. ¿Quiero vivir una Navidad con Jesús? Porque no hay Navidad sin Jesús. Es como hacer un gran cumpleaños y el del cumpleaños no está. Entonces, nos tenemos que preparar con oración personal, la oración personal, y la oración comunitaria, que podemos decir que es la misa. Me puedo preparar bien confesándome. ¿Hace cuánto que no me confieso? ¿Hace cuánto que no le entrego a Jesús todas mis miserias, todos mis pecados? ¿Cómo me puedo preparar? Haciendo el bien, tratando de que otros también puedan festejar la Navidad. No se trata de no hacer ninguna reunión, pero quizás no necesitemos tanto, y a veces derrochamos tanto, y hay otros que están pasando hambre. Seguramente, la Virgen María, porque uno imagina la Navidad y se imagina a Jesús en el pesebre, pero en el pesebre también estaba su mamá y José, estaba María y San José. Seguramente la Virgen María va a cantar otra vez el Magnificat cuando nosotros, los que nos decimos cristianos, los que nos decimos católicos, nos empecemos a ocupar de los más necesitados, a compartir con ellos, a entregarle lo que Dios nos ha dado, porque quizás fuimos bendecidos con trabajo y después nos olvidamos de aquel que está a nuestro lado pasando un momento desafortunado. ¿Dónde está Jesús entonces? Jesús está en los pobres, Jesús está en los niños, Jesús está en los abuelos, en los enfermos. Bueno, ¿qué podemos hacer por todos ellos durante este tiempo? Te invito y te animo a que lo reflexiones y a que des ese paso. Y si ya lo estás haciendo, gloria a Dios, no dejes de hacerlo e invita a otros a hacer lo mismo y mucho más, porque entre todos podemos. Entre todos podemos con la ayuda de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja y sea aquel a quien vamos a recibir en esta próxima Navidad. Dios te bendiga mucho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que la Virgen María te proteja y te cubra con su manto. Muy buenas noches.